Buenas noches, bienvenidos. Vaya música, me estoy gastando hoy, la verdad. Eh, bienvenidos a Diversión con cámaras. Penúltimos, eh, iba a decir sábado, no. Penúltimo domingo de esta, no sé si llamarlo primera temporada, eh, si llamarlo primera oleada, no sé. Lo cierto es que estamos ante eh, el penúltimo directo. Antes de. Eh, voy a bajar un poquito más la, en la música. El penúltimo directo hasta. Para, para acabar. Para irnos de vacaciones. Yo al menos las necesito. Las cosas como son. Eh, llevo, llevo mucho tute en la espalda. Me imagino que todos llevamos demasiado trabajo acumulado. Demasiada presión. La. La, la el, ¿cómo se llama esto? La fatiga pandémica famosa, esta, pues sí, yo creo que existe. Porque yo al menos sufro algo que puede que puede amoldarse a esa. a esa definición. Um, hoy, hoy se viene un tema. pues. pues fresquito. un tema fresquito eh, para. Para días como el de, como el de hoy. Eh, pues un tema muy sencillito. Un temita te de, de pimpan fuera. De coger y decir, pues vamos a hacer algo... Pues, pues eso. A, la, a, a las expectativas de lo que te esperas un 25 de julio. Que por cierto, hoy es el día de Santiago. Hoy debería ser fiesta en Vitoria. Y debería ser fiesta en Galicia. Bueno, lo es. Aunque no hayamos podido celebrarlo así que felices eh, feliz día del patrón a los a los galegos que me puedan ver os quiero mucho aunque hace como 20 años que no piso vuestra tierra um, voy a ir apareciendo en pantalla hola cómo estáis bienvenidos hola Mark hola de Reader gracias anilo que seas que sea uh, que se ha hecho seguidor hace unos minutillos y no le he dicho ni pu, ni mu sé todos bienvenidos um, voy a bajar el volumen ya bueno os lo voy a quitar la música pero yo me la voy a dejar puesta porque me da buen rollitos estoy hacía tiempo que no escuchaba esta música um, hoy os traigo un temita a ver dónde está hoy vamos a hacer una lista para los Reyes Magos hoy hacemos una lista para los Reyes Magos vale eh, hoy os voy a hablar de cámaras que siempre he querido tener o probar, ¿vale? Cámaras pues top, cámaras que no lo son tanto, en definitiva cámaras pues que me han apetecido en algún momento dado tener en mis manos y probarlas, ¿vale? Puede haber un centenar de cámaras de ese estilo, pero um, he cogido una selección, unas 20, 25 cámaras, ¿vale? Incluso os voy a leer algunas cámaras que me han dejado... La gente por, por Instagram, ¿vale? Cosas que, que me decían que, que les apetecía tener también entre sus manos. Eh, ya veo que hay alguno por ahí conectado, como ya ha saludado. No sé si tenéis, no sé, si queréis comentar algo, ¿qué tal, has, qué tal os ha ido la semana. La mía ha sido potente, vamos a dejarlo en potente. De pena. Hostias. Pues eso no me gusta leerlo, chico. De Reader. Espero que, que todo vaya más o menos bien y, y optimismo. Piensa que todo 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 acaba para bien o para mal. Así que empezamos una semana en apenas dos horas. Así que a darle vida y, y a darle y optimismo, optimismo, optimismo. Que es lo único que nos queda. Que es gratis el optimismo. Aunque a veces es complicado ser optimista tal y como está la cosa. Um... Eh... A ver, qué ponía por ahí Mark, la mía también potente. El gerente se enteró de que busco curro y se enfado. ¡Ostros! Eso hay que estar más, más, más fino, hilar muy fino, ¿eh? Cuando hacéis esas cosas, chicos. Yo no me he puesto, yo no he estado en esa tesitura, pero uf uf hay que hilar muy fino, ¿eh? Cuando estáis en esa situación, porque si no. Os la puede. Os pueden crujir. Y si se enfadó tu gerente, pues bueno, pues que. También se enfade, pero también que reaccione. Que también reaccione. Si te quieres ir, será por algo. El tío tiene demasiados contactos en Girona. Oh, es que. Me imagino que Girona será un poco como en Vitoria, que somos unas ciudades medianas y nos conocemos prácticamente todos. Y a poco que levantes un poquito la patita se entera media España y, y todos nos conocemos entre sí, así que... Ah, mal asunto, mal asunto. Bueno, pues... Que todo salga bien, que todo vaya bien. Yo... Yo laboralmente hablando muy a tope, pero muy muy a tope. Eh, el viernes... Eh, acabo el viernes, acabo eh, la temporada, por así decirlo. Ya me cojo tres semanitas de vacaciones, pero uf, uf, eh, todavía quedan frentes abiertos que hay que ir cerrando en, en nada, en cuatro días, porque el viernes quiero tener el día muy relajado, porque si no me va a dar algo. Así que, y, y, y también hay, tengo que pensar que en diez días eh, cojo un avión y me voy de vacaciones. Así que. Relax. ¿Debería ser delito informar de este tipo de información confidencial? Sí. Sí. Debería serlo, pero. Este mundo ya sabes cómo es. Oye, yo he puesto una story, creo, en Instagram. Déjame que mire. Vale, sí que la he puesto. Vale, 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 vale. Bien, vale, bien. Oye, pues si queréis empezamos ya, ¿eh? A ver, dejadme. Que, que empiece por aquí con. <coughs> con perdón, con. Con las. Con las fotos que he ido preparando, ¿vale? Uh, dejadme que mire. Uh, vale. Esto lo dejo por aquí. Vale, bien. Bien, como. Como os decía, hoy vamos a hablar de. De, de las cámaras esas que siempre hemos querido, que siempre hemos deseado y que por un motivo u otro, pues no han acabado en nuestras manos. Ya sea pues porque son difíciles de conseguir, porque son difíciles de conseguir y encima son caras. Eh, porque, pues yo qué sé, no te ha dado por ahí, por, porque no has tenido suerte, porque te la compraste y si estuvo rota, no lo sé. Eh, he traído, pues, ahora os lo voy a contar, ahora os los voy a contar cuántas, cuántas son. He traído 23 cámaras. Mira, 23 cámaras. Como el número de Michael Jordan. Um, vamos, os voy a enseñar 23 cámaras que a mí personalmente me gustan. Y que quiero. Que no me importaría usar en algún momento de mi vida o tener. A ver. Um, dejadme que prepare esto. Hola, Juan. Buenas noches. Vale, empezamos un poquito. Las cámaras, vais a encontrar o os voy a enseñar cámaras de todos los estilos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por esta Agat, 18 o 18K, cualquiera de las dos me es. Me está guay. Es una cámara Half Frame, rusa, soviética. Esta está fabricada, quiero recordar, por Velomo, que es la misma empresa que fabricó las. Uh, las Chaika. Quiero recordar, ¿eh? no estoy muy seguro, pero creo que esta es Velomo. Eh, Espera, es que esté leyendo una cosa muy guay. Hostia, están los gripados, cuidado. Cuidado, chicos, que están los gripados por. Por mi. Por mi esto. Por mi. Por mi Twitch. Esta gente. Son muy peligrosa, eh. Vigilad vuestras. vuestras. vuestras pertenencias. Y no buscadlo por. Por. por internet. Gracias por pasaros, chicos. Estaba leyendo la, lo que ha puesto de Reader: que estas navidades pasadas le pedí a los reyes una XPan y me trajeron una Lomography Sprocket Rocket. Oye, yo quiero probar la Sprocket Rocket. Es una de esas cámaras que me llaman mucho la atención. Quiero probar. Um, lo que os decía, ¿no? Esta cámara es una half frame. Eh, es plastiquera, es 100% plástico. Eh, tiene una forma curiosona. Los colores a mí me parecen muy bonitos. Es muy juvenil. El aspecto es muy juvenil. Y, y dispara a 1.000, que es lo que más me sorprende de este tipo de cámaras. Yo no había visto una cámara plastiquera que disparase a 1.000. Así que, bueno, ahí está. Eh, es una de esas cámaras que quiero probar, ¿vale? Eh, vamos a seguir con cámaras rusas. Otra que... A la que le tengo muchas ganas es la KMZ Horizont, ¿vale? Ya que hablábamos de fotos de cámaras panorámicas, esta lo es. Esta cámara eh, tuvo varias versiones, incluso tiene una versión en plástico, que es, todavía la sigue fabricando lomography Homography, o la fabricaba hasta hace cuatro días, que, que por cierto es cara, ¿eh? No sé si está por 300 y pico pavos. Bueno, esta es la original, ¿vale? Esta está fabricada por KMZ, que son los mismos que, que distribuyeron, vamos, que distribuyeron, ¿no? que concebieron las cámaras Zenit. Uh, cámara muy curiosa. A mí me parece muy, muy, muy curiosa. Creo que solo tiene dos, tres velocidades, creo que la máxima es 2.50 y, y hace fotos panorámicas, pero panorámicas reales. Eh, no espero que sea una Xpan. Pero sí que es una cámara que me llama mucho la atención. Y, y que mentiría si os dijese que, que no he intentado conseguirla. La tuve guardada en, en favoritos. Tuve una guardada en favoritos en Wallapop durante cuatro meses. Me la iba a haber comprado para estas navidades, pero se me escapó a última hora. Porque fui tonto, las cosas como son. Pero es una cámara que a mí, personalmente, me llama mucho la atención. ¿Vale? No sé si es buena, mala o regular. No me espero. Hugo, Grandes resultados de ella, pero sí que es cierto que es una cámara que me llama mucho. ¿Vale? Um, a ver, ¿qué pone por ahí? Mira, Juan, Juan la tiene y nos dice que, que pilló una de esas hace pocos meses, casi regalada, y está muy guay. Pues me fío de tu criterio, Juan, las cosas como son. Y ya te digo que es una cámara que me llama la atención. De hecho. Otra cámara que quiero probar... Mmm, ya podéis perdonar. Es que tengo la garganta últimamente súper seca. Otra cámara que quiero probar es la, la Spinner de Lomography. Que me sorprendió. Estuve viendo unas, unos resultados y me sorprendió. Que sí que es cierto que es una cámara lomográfica. Pero me, me llama y suelen estar tiradas de precio. Porque casi nadie las quiera a estas alturas de, de la vida. Así que no descarto que algún día me pille una, pero, pero, así de fotos panorámicas la que más me llama la atención dentro de dentro de los bolsillos generales es esta, ¿vale? Luego otra cámara que quiero probar. Ahora ya nos saltamos un poco a a, a Japón. Eh, he puesto aquí una Yashica T3 Super, pero podría ser cualquier Yashica T, ¿vale? Son cámaras que, que, francamente, su diseño no me llama la atención, lo más mínimo. Eh, espera un momento. Mira, lo que comentaba Juan, que lo único malo es que pasa, pesa bastante comparada con las plastiqueras Horizon 202, que esas son las de las del homografía. Sí, me imagino, pero también es metal. <laughs> Eso rompe. O sea, la, la KMZ Horizon, como diría Dogmar Caida, mata. Um, lo que os decía un poco de las Jessica, ¿no? Es, es una cámara autofocus, es una Point and Shoot, ¿vale? Eh, su diseño no me parece bonito. Mm, su. Tampoco es que diga, hostia, Dios mío, eh, tiene un objetivo de, de locura. Pero sí que me llaman mucho la atención porque sus precios son loquísimos, ¿vale? Yo no he estado ni cerca de una yasicat T, pues ni T2, ni T3, ni T4, ni ninguna T que exista, ¿vale? Entonces, no os puedo decir si son realmente buenas o son realmente malas. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que me apetece, que me apetece probarla. Que me apetece probarla. Más que por, por tenerla, por decir que tengo una yasica Me pasa un poco como con 50 Cent cuando. Uh, yo creo que era con un F40 o un F50, no recuerdo con qué Ferrari era. Que, que decía. Eh, yo me he, comprado esta, me he comprado este Ferrari F50 para decir que tengo un Ferrari F50. Ni siquiera tengo. Y lo enseñaba, creo que era en MTV Crips. Y decía, de hecho no tiene ni, ni radio, es que no lo voy a usar, simplemente es por, porque lo tengo. Entonces. Mmm, no es algo que me, que me llame muchísimo la atención. Pero sí que es cierto que la quiero probar. ¿Vale? Porque han, han hablado bien de ella, he leído mucho sobre ella y tal. Pero lo que me apetece es, sin duda alguna, eh, eh, pues. Pues. Tener esa. Tener esa. No sé cómo deciros. Eh, tener esos feelings. Tener esa opinión directa. ¿Qué hace el, el gripaos? ¿Me está pasando pasta? Que le veo por ahí. ¿Me está ahí dando propinejas? ¿Gripaos? Que no, me voy a no os voy a enseñar cosas, ¿eh? Que esto no es chaturbate, ¿eh? Gracias, guapo. Gracias, guapos. Eh, lo que os digo, no la he probado. Me imagino que probablemente Juan sí, porque Juan es de los que conozco en, en el mundillo de las point and shoot, de los que mejor material tiene entre sus manos. Es un crack y no sé si tendrá una, pero si es el que seguro que sabe más de, de yasica que yo. Vamos, de las yasica de Ya os digo, no tengo ningún feedback, pero es, es cierto que es una de esas cámaras que me gustaría tener, por probar. Um, pasamos a la siguiente. Mirad. Eh, de estas van a salir unas cuantas. Leicas van a salir unas cuantas, pero la primera que vais a ver es una leica con asterisco, porque eh, esta cámara como tal es la unión entre entre Leitz, entre el fabricante de Leica y Minolta, que sacaron una Minolta CL y una Leica CL, que es, viene siendo la misma marca, la misma eh, la misma lo diré, uh, la misma cámara y también de esa unión salió la eh, la Minolta, digo la Minolta la Leica R3, que es, no deja de ser la R3 o la R4. Que es, una, que es la XD7. No sé cuál de, cuál de las dos es. Pero bueno. Digamos que en un momento dado. Leica y Minolta unieron fuerzas. Y crearon dos cámaras. O crearon la base para dos cámaras, cada una por su lado. ¿no? Y esta Leica CL. Es probablemente. La. La Leica telemétrica. Moderna. Más barata. O más accesible en estos momentos. O al menos esa es la sensación que tengo. Yo, las cosas como son, ¿vale? Um, eh, ¿Qué más os podría decir? Pues, pues, eso, una cámara pepinazo. Venía con un 40mm f2. A mí me gusta, es una cámara que me llama. No es especialmente bonita, o a mí, al menos, especialmente. Me, no, no me lo parece, pero sí que es una cámara que me llama mucho la atención. Que en algún momento he valorado comprármela por unos 400 y pico pavos, que me la encontré hace como un año. No la compré y ahora pues me estoy arrepintiendo las cosas como son. Pero bueno, a veces van saliendo. Montura M42, no, esta creo que es montura M. Ya creo que es la montura moderna de Leica. Creo, ¿eh? Ahora me pillas en duda, pero creo que esta es una montura Leica M. Um, ¿Qué más hay por aquí? A ver. Mirad, una cámara rara. Esto es la Flexilet. Esto es de Agfa, ¿vale? Eh, las cámaras Agfa, a mí personalmente me parecen cámaras muy interesantes. Siempre, todas. De cualquier generación, de cualquier época. No diré que están infravaloradas porque hay cámaras que están muy bien vistas eh, o, o que tienen gran estima en el mundo de la fotografía como pueden ser las, las Optima eh, 1035, 1535, incluso la 535, ¿no? Pero, pero esta FlexiLED lo cierto es que me llama mucho la atención porque no deja de ser una, una cámara TLR de 35 milímetros, ¿vale? que no hay muchas, y, y sobre todo no hay muchas que sean eh, económicamente accesibles para gente como, como yo esta no es especialmente cara, se puede comprar por menos de 100 euros si las buscas bien y me llama mucho la atención ¿vale? Eh, cámaras eh, Agfa de esa época, he probado alguna y me parece que son buenas pero esta más, esta me la compraría ahora mismo más por lo curiosa que es que por otra cosa. Te llama la atención las cosas como son. Entonces, esa es una de esas cámaras que, que me gustaría probar en algún momento. Ya os digo que no tengo ningún feedback de si es buena o mala. Lo que os digo es que lo que os comentaba al principio, ¿no? Son cámaras que, que me llaman la atención, que quiero probar. Quiero, quiero sentir esa, esa experiencia, ¿no? Um, venga, otra Leica. Esta vez una Leica 3, esta es la, la 3F, si no me equivoco. Um, es una cámara que me parece muy bonita, ¿vale? Que, eh, es, es un diseño que me encanta. Tengo eh, Leicas falsas un montón a Tutiplen, porque tengo como dos o tres Zorkis y un par de Fed de esta época. Y vamos, no tienen ni, ni punto de comparación con lo que es una, una Leica 3, que es una, un verdadero camarón. Ahm. Um, es una cámara muy bonita. Es una cámara muy bonita, tiene un tamaño ideal. Una cámara icónica. No sé, es una cámara que quiero probar, las cosas como son. Y, y si bien es cierto, cada día están más caras, todavía se pueden comprar por menos de. Por menos de, no sé qué deciros. Con suerte puedes conseguir algunas por. En torno a los 300, 400 euros. Que para ser una Leica, pues me parece bien usadas y en condiciones ya de, us de, de uso con, eh, avanzado, pero, pero puedes conseguir una más barata que, que una de la serie M, por ejemplo, con una Leica eh, M2, M4 o M3, mucho más baratas. Um, no sé, ya os digo, a mí me parece una, un diseño bonito, bonito, no sé. La rueda frontal me parece preciosa. Las cámaras que suelen tener esas, esas ruedas frontales me gustan. No sé por qué. No sé. ¿Tiene su aquel? Eh... Mirad, esta cámara se me antojó hace, hace un tiempo. Pasé de ella. Me la volvieron a recordar y la última semana me ha molado mucho. Os explico cuál fue un poco la. un poco la jugada. La rueda frontal que copió Olympus. La copió Olympus, la copió Rico, la copió Cosina, la copiaron. Pff, la han copiado tanta gente, esas, esas ruedas frontales de velocidades. No sé si os enseñé la. la TLS 401. La Rico TLS 401. Que es una, una cámara reflex que tiene visor. Igual os la enseñé la semana pasada, que tiene visor. Eh, tiene un petaprisma que se puede ver desde arriba, es decir, en modo vertical y en modo frontal. No sé si os la enseñé, si no, luego os la enseño. Bueno, um, um, la. Lo coñazo de esta lica es cargar el carrete, hay que cortarlo. Eh, sí no es de carga de carga inferior encima y encima habrá, será de los que para recoger se recoge desde el centro eso le pasaba también eso le pasa a las a las Thorquis y uf, es un puñetero coñazo es un coñazo y me imagino que las Leica no, no le pasará lo que les pasa a las a las zorkis, que muchas veces rompen el negativo por el arrastre tan asqueroso de esa forma Y la cortinilla, como dejas la cámara apuntando al sol, olvídate de ella. Sí, como las Dorquis. Y como las FED. Eso. Eso hay poco que hacer. Uh, esto nada. Um, pues lo que os decía de la Nikon F. La Nikon F me pasó una cosa curiosa y es que hace como cuestión de. De un año o dos años máximo, ¿vale? Eh, como yo daba mucho el coñazo con el tema de las cámaras en. En Twitter me vino una chica y me preguntó a ver si le podía si me, po me dijo, Buah, tengo una cámara antigua, a ver si me interesa, si y me la enseñó a ver si me interesaba. Que era de su familia, del abuelo, de la abuela, bueno, no me acuerdo de qué era. Y me la enseñó y era una Nikon F clásica con, con el bicho y tal, con el con el pentaprisma superior y tal. Era una preciosidad, una preciosidad. Eh y joder, um, le dije, bueno, me mola, pero claro, esto es un camarón caro, yo no te puedo pagar lo que me lo que vas a pedir por ella. La tía no tenía ni puñetera idea de lo que tenía, las cosas como son. Y le dije, esto es muy caro, no voy a ser legal, yo siempre soy legal cuando me ofrecen esas cámaras y tal, no, no quiero ser un timador. O sea, no me gusta que me timen, no quiero ir timando yo. Y nada, se fue esa cámara, a ver, tú a ver dónde ha acabado. Y, y me olvidé de ella hasta, hasta que hablando la, en la primera charleta analógica que tuvimos, que bueno, que de momento es la única, con. con Nuria, me enseñó la suya y, y fue como, hostias, qué bonita es. Y la semana pasada me vino el. el libro de. del Greatest of of all time, all the time, o oh, no me acuerdo cómo se llama, el libro de Mohamed Ali de la editorial Tassen. Y en ella salía una foto de Mohamed Ali con una Nikon F haciendo el tonto. Preciosa. Y se me están antojando. Se me están antojando desde hace un tiempo. No sé por qué. También es verdad que la semana pasada me compré mi primera. Mi primera Nikon. Mi primera Reflex Nikon. ¿Vale? Clásica. Sí que tengo alguna. Tengo una F50, una F70, pero no tenía una. Pues una cámara. Creo que la que me he cogido es una FG2. Es nada del otro jueves, pero bueno. Ahí, ahí está. Y sí que es cierto que me interesa o me llaman estas Nikon F, la F2, la F3, pero. Pff, también son cámaras caras. Esta Nikon además es cámara muy antigua. Estamos hablando de una cámara de finales de los años 50, principios de los 60. Es una reflex que ha vivido ya. Pero las cosas como son. Es una cámara muy bonita con un diseño icónico. Y. No sé si comprarme una, pero sí que me, me apetece probarla. Sentirla en la mano, cacharrear el ruido, el enfoque, probarla aunque sea, ¿vale? A Mark le tiene el corazón robado la F2. Hombre, es que es un señor camarón esa. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Ah, una Minox C. El ruido del obturador te fliparía. Pues luego voy a buscar un vídeo de Reader. Luego busco un vídeo de esa cámara porque me gusta. Me gusta. Algún día, si queréis, podemos hacer eso. Cojo un montón de cámaras y hacemos es un poco de SMR. Ponemos ruido de obturador de cámaras por aquí. Vamos probando. Uh, vale, perdonad. Eh, la Minox C, cámara espía... Esta cámara me llama pues porque. Joder, pues es, es icónica también. Es otra cámara de estas que, que. que. que la has visto mil veces, que incluso la has visto en películas, que te gustaría probar y tal. Pero claro, tiene sus peguitas. Pues por ejemplo, que, que la película Minox a día de hoy, como tal, no se fabrica, salvo. Gente que adapta película tradicional de 35 milímetros... Tradicional. Película de 35 milímetros a este formato, al, al Minox 16. Que lo puedes hacer incluso tú, pero es un poco coñazo. Eh, es una cámara que me gustaría probar. ¿Vale? Eh, tengo una cámara espía por ahí. Una... Una Yashica, Que en realidad la vendieron como Rebue. Eh, que me llamó mucho la atención. Y... Y las cosas como son, es muy guay. También es cierto que, claro, el, 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 el negativo de estas cámaras es irrisorio, pero me gustaría disparar una vez una, una Minox C y probar cómo, cómo es ese. ese feeling y, y esas sensaciones. No sé. Llamadme loco. ¿Qué más hay por ahí? Otro clásico, pues que creo que todos, a todos nos apetece probar. ¿no? Yo las cosas como son, no tengo una Roley Flex, tengo una Roley Core, que no es de las más modernas, las cosas sean dichas, pero, pero una Rolleiflex 2.8 oh, sí que me gustaría probar. Que de hecho, eh, me van a dejar una. Esta, en, en un corto periodo de tiempo, va a. Va a desaparecer de esta lista porque me van a dejar una. Para sentirla un poco, para trastear un día con ella, para disparar un, un Fomapan y ver si es. si es lo que realmente dicen, ¿no? Para mí es un Rolls Royce de las cámaras de formato medio, ¿no? Eh, tengo claro que una Rolliflex es una, un Rolls. Y que otras, pues no sé. Eh, pues mira, mi Yashica Mat, la que tengo detrás, pues puede ser un Porsche Carrera o un 911. ¿Vale? Los dos tienen su puntito, pero cada una es su, su mundo, su tiempo, su, sus cositas. Pero es cierto que me apetece mucho probar una RoliFlex, especialmente la 2.8, que es la, la más top, por así decirlo. Y no sé, no sé, no sé si vosotros habéis probado una. A mí lo cierto es que me apetece mucho trastear con, con ella. Um... Mira, vamos a saltar ahora a película instantánea. Va a haber alguna cámara ¿eh? también de, del mundo de instantáneas. Eh, la Polaroid SX70. La, la, la 6X70 es, no sé, para mí es la, la Polaroid más chula. O una de las más chulas, a mi juicio, ¿vale? Es una cámara que a mí personalmente me llama mucho la atención por su diseño. Y, y que es cara de conseguir. Estamos hablando de una cámara que rara vez baja de los 100 euros. Es más de 200 que de 100, de hecho. Y joder, me apetece disparar un un paquetito, ¿no? un cartucho de, de Polaroid con, con este bicho. Lo que pasa es que eso conlleva tener una o que te dejen una. Y si no, te tienes que comprar una SX70 más su cartucho. Entonces, partiendo de la base de que hoy en día un cartucho de, estas, de estos de Polaroid te va a costar casi 20 euros, prácticamente 20 euros. Estamos hablando de una experiencia top, pero no sé, si un día llega a mis manos una de estas, pues acabaré comprando un cartucho y probaré. Disparar esas ocho fotos y, y a ver qué sale. Pero, pero es una cámara que a mí personalmente me parece preciosa. Las cosas como son. Es un robot, a mi juicio. Y es bien chulo. Ganas hay, pero es tan distinta de nuestra admirada Mat 124G, pues no lo sé no lo sé, yo hoy he disparado un, un HP5 con la Yashica y, y he vuelto a alucinar no sé si es mejor es distinto es distinto porque es, estamos hablando de cámaras que, que tienen 30-40 años de diferencia entre sí una es un clásico, una es un Rolls Royce es elegante es un coche clásico y la otra es un poco basándote en la distinción y en la aristocracia de una pues no diré que está hipervitaminada, pero es más moderna. Pues es un un clásico moderno. Entonces, mi idea es que cuando me dejen la. la Roliflex, me vaya un día y, vaya, y dispare las dos FOMAPAN con la misma. a la misma. Eh, lo diré. A la, y hacer las mismas fotos. Y después probar. A ver cuál funciona mejor o peor. Es así de sencillo. Buenas noches, Fotabico. Um, siguiente, mirad. Hablando de, de cámaras. Mira lo que dice Juan, que me fío de él mucho. Si no utilizas un carrete de muy baja ISO y lo miras con lupa, no se nota la diferencia con una MAT 124 Mark. Y aparte, pues el revelado y el enfoque que tengas, no lo sé. Ya os digo que, son, que esas cosas ya son gourmet. Eso, eso, esas diferencias ya son gourmet. A mí me costaría detectar las diferencias. Yo lo intentaré, pero uf, va a ser complejo. Bueno, como os decía, eh, he metido algunas cuantas cámaras también de las instantáneas. Os he metido esta, que más de una vez habréis visto en, en Wallapop, en eBay y, y en demás tiendas de segunda mano, y, y diréis, coño, ¿esta cámara de qué se alimenta? Pues de una película que ya no se fabrica, y por eso le ha, la he añadido a. a este directo, ¿no? Esta Kodak EK-100 siempre me ha llamado mucho la atención su diseño. Esa especie como de, de acolchado, me, me llama mucho la atención. Eh, es una cámara. Se ve grande, pesada. No la he tenido nunca en mis manos. Y me, y me apetece. Las cosas como son. Me apetece tenerla. Eh, es la típica cámara que me voy a gastar. Mmm, yo qué sé. 15 euros en ella. Y me parecería mucho dinero porque. No la voy a poder usar. Es una cámara que de la que ya no se fabrica película. ¿Vale? Entonces. Eh, es. La clásica cámara que, que me gustaría probar, pero que no voy a poder nunca, porque no hay película compatible con esa. con, ese, con ese, de ese tipo. Así que bueno, la he metido ahí porque me gustaría, pero bueno, ya sé que no lo voy a hacer nunca. Acabaré comprándome una, pues, por tenerla en la colección. De la misma forma que tengo alguna. 110, incluso alguna 127, que sí que es cierto que todavía se fabrica película fresca de 110. Y sí que es cierto que puedo adaptar películas a 127, pero es un poco ese rollo, ¿vale? El, las tengo más para fondo de colección que para, para un uso. ¿Vale? Decirle adiós aquí a la Kodak EK100. Y seguimos. Mirad, esta, esta se me ha antojado eh, mucho en los últimos. En los últimos eh, meses. También hay de 127, pero muy carísima. carísima Yo la he... A ver... Eh, valoré un día comprar alguna en Fotoimpex, que costaba... Cuando la vi, costaba como 15 pavos el carrete. Pero luego... Es que lo pensé. Y es que de 127 solo tengo una cámara o dos. Que son la Brownie 127 y demás. Cámaras que no me parece que sean... Eh, mira, 14 euros. Que no me parece la pena que, que sean útiles de probar. Otra cosa es que si tuviese una... Yo qué sé... Una rolly de 4x4, cuatro, de cuatro cuatro, pero. La, la Baby y tal, pero. Es que por pagar 14 euros para probar un, una cámara como la Kodak Brownie 127, pues me parece una locura. Una auténtica salvajada. Um, esta Boylander Vitesa, pues, que estáis viendo por aquí, es una cámara que se me ha antojado mucho en los últimos. En las últimas semanas. Y estoy buscando alguna por los mercados. Eh, lo diré por los mercados europeos. Es una cámara muy llamativa. A mí el diseño me parece brutal, me parece precioso. Eh, esta que estáis viendo no tiene las mejores ópticas. Pero, pero una Vitesa puede cargar un 50mm F2, un Ultron. Y Boylander, Ultron son palabras mayores, ya, eh, caballeros así que me apetece me apetece mucho probarla y además es que me parece un diseño súper llamativo es una cámara telemétrica se ve muy compacta bastante para la época el diseño es precioso es que no, no le veo pegas no le veo pegas no están especialmente caras pero no están especialmente caras se, se puede se puede equi, puede equivaler a gastarte unos 100 euros en adelante. Y claro, lo interesante es comprarte pues una que tenga objetivo 2.8 o una que como mínimo tenga objetivo eso, un 2.8 o un F2. Hay muchísimas con el Scopar F3 5 y no sé, a mí esas pues no me llaman tanto, pero pero bueno, acabarán cayendo. No sé, me recuerdan mucho a las. Pues a las Minox. A la Chino Bellamy. Que también se abre con esas dos puertezuelas. Estilo Salvaje Oeste. Salón. No sé. A mí me llama mucho la atención. Hay otras que en lugar de tener. Fuelle como esta y puertezuelas. Tienen como un saliente. Que esas son más baratas. Y a mí personalmente no me parecen tan bonitas. Pero esta me parece francamente chula. Las cosas como son. ¿Qué más? Mira, sé de uno que tiene una de estas. Vale. Eh, la Nikonos 5 o V. La Nikonos, una cámara subacuática. Eh, a ver, es la, eh, la Nikonos es probablemente la, la, la cámara de, de de... ¿Cómo se llama? De subacuática de las más míticas, ¿vale? Eh, a mí me, me llama mucho la atención y es una... Vamos, es una cámara o es un tipo de cámara que siempre he querido probar, pero como soy de interior y no voy tanto a la playa como me gustaría, pues bueno, no sé que no le acabaría sacando mucho partido, pero es... Es una de esas cámaras o una de ese tipo de cámaras que, que me gustaría probar. Me encantaría tener, evidentemente, una en la colección. O sea, todas las cámaras que vais a ver hoy, me encantaría tenerlas en la colección, pero hay muchas que me conformaría con eh, probarlas, o testarlas, o ver si es lo que, lo que realmente me parecen o no. Y esta es pues un ejemplo de eso. Me pasa un poco lo mismo con la Rolleiflex, que me apetece más probarlas que tenerlas, porque o tengo algo parecido o realmente no las necesito. Y no sé, a mí personalmente me parece que es muy llamativa. Me parece que es un submarino. O sea, cada vez que veo las, las Nikonos, veo un submarino. Son caras, pero también son caras porque son buenas las cosas como son. Um, ¿Qué más? Ya no quedan tantas. Bueno, quedan unas cuantas todavía. Vale. Aquí creo que una cámara que a todos nos apetece la primera Hasselblad de la noche eh, la Kispan. ya hemos hablado antes de ella esto es un camarón y es un camarón que nos apetece con el que nos apetece jugar a creo que a todos los de esta sala y el que diga que no pues está mintiendo como un bellaco las cosas como son um, eh, nos encantaría probarla nos encantaría jugar con ella pero Claro, estamos hablando de a día de hoy, ¿cuánto? ¿2000, 3000 euros? Es una cámara que se está poniendo ya a unos precios inaccesibles para la gran mayoría de, de personas. Mira, Mar ahora mismo tengo un poco de envidia, Mark, porque uno de sus mejores amigos tiene una. Va <laughs> a de verla, dice, dice The Reader. Es que es un camarón, chicos, es, es una cámara preciosa. Bueno, preciosa igual no es la palabra. Porque en, uh, estil, uh, su, su estética, estéticamente hablando, no es bonita. Las cosas como son. Ese es Half Frame, ¿no? Sí. Gracias, eh, JR Barsovita, por seguirme. Le he pedido muchas veces, nunca contesta. Que te tiene que dejar. Eso es una half frame, sí, eso es una half frame, Juan. A ver, es. Es de esas cámaras que te gustan con las que no dispararías en tu día a día, pero sí que, sí que te harían ser más creativos, sí que te harían ser más. Yo creo que te espolearía a sacar proyectos guays. Lo que pasa es que, claro, pues paga tú pues 3.000 pavos por una cámara de, de esas. La Fuji X-Pro 2 esclavada. Yo quise una X-Pro 3. Pero también se me llevaba muy, 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 muy de precio. Y luego realmente no la iba a usar en el día a día. Estuve también muy tentado hace no mucho a comprarme una... La última que han sacado. Una x 4 creo que es. Una Fuji X-E4. Que, es que me hubiese gustado probarla. Pero eh, ahora mismo tengo otras prioridades. Para trabajar en el día a día. Esta Hassel está diseñada por Fuji. Hostia, pues no tenía ni puñetera idea. Ah, Fotabico, yo tengo el respaldo de 35mm panorámico para la bronica, el TRSI. Y es una relación de aspecto que me gusta más. No tan panorámica como la Xpan. No te sabré decir. Eh. Hola Nuria, buenas noches. Eh... Venga, vamos a seguir con cámaras japonesas. Bueno, vamos a seguir, no, que veníamos de una cámara eh... sueca, técnicamente. A ver, las Canon P. Son cámaras guays, las Canon P. En Canadá hacen un engendro con un cuerpo de una reflex. No me acuerdo de cuál. Y Objetivos Mamilla Press. ¿La conoces? Ni idea. Te has perdido un buen ratico. Pero bueno, no te preocupes. Hemos estado hablando un poco de las cámaras que... Pues hemos sacado tú una, una Nikon F. Que te he mencionado. Eh, hemos sacado pues un montón de camaritas. Desde la... Uh, desde una Leica 3F uh, a una Agat 18 de Half-Frame, luego lo ves. No te preocupes. A ver, uh, las Canon P, las Canon P, no sé qué tienen. Ayer, se lo, Ayer lo hablaba con, con María, con Viento. Eh, tienen un diseño que no sé por qué, pero me pone, me gusta mucho ese diseño. Y... y brutal y brutal, ¿eh? a mí me gustan mucho me, me gustan mucho esas, las Canon telemétricas japonés, eh, de ca las Canon telemétricas de esta época me, me ponen mucho esta, la Canon 7 la VT, todas esas me gustan y la Canon P yo creo que es la que más, más bonita me parece no sé me gusta mucho. Os diría que me gusta más en plata que en negro. Pero vamos. Y luego me hacen mucha gracia los, los fotómetros añadidos. Siempre me han hecho mucha gracia los. Las cámaras que necesitan un fotómetro añadido. Rollo Las rica M, algún, las primeras. Eh, esta. Me molan mucho. Me molan mucho. Es una cámara que no me importaría probar. Y que es relativamente también accesible. Um, esto se puede conseguir por unos. 200 pavos... Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir a por una que es un pelín más cara. Mira, Fotovico dice que la 7S es mejor que algunas lecas incluso. Es mi opinión. Pues no lo sé, pero me fío. Me fío de ti. Um, a ver, esto es una Olympus P, vale. Miréis, tienes una Olympus Pen EE y tienes una Olympus Pen F. ¿Para qué cojones quieres probar esta cámara? Pues. Eh, ¿Se puede ver este directo en diferido? Sí, este directo, según Acabe, lo puedes ver mañana aquí. O si no, puedes seguir. Puedes eh, buscar diversión con cámaras en, el, en YouTube. Y ahí están todos los directos. Voy subiéndolos a lo largo de la, de la semana. Así que si lo puedes ver hoy bien. Y si no, lo puedes ver eh, tanto a, después en diferido por aquí por Twitch o en eh, YouTube. Eh, lo que os comentaba de esta Pen D3. La, la Pen D3 no deja de ser una eh, Pen EE, pero con un objetivo más luminoso, 1.9, con funciones manuales y con un fotómetro eh, electrónico. Entonces, es todo lo bueno. Que, que le pides a una PEN-EE en su cuerpo. ¿Vale? Son son brutales. O sea, es una cámara muy, muy, muy buena. Son caras porque no hay tantas eh, y porque están muy cotizadas. Pero bueno, como, como tema curioso, como dato curioso, hubo una de estas, que yo la última que he visto me han pedido como 150 euros por ella. ¿Vale? Eh, por una de estas, hubo una de estas eh, que me, que me, cost, que me que costaba 45 euros en Wallapop. Y es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. ¿Vale? Eh, ¿La pega cuál fue? Que, se, que le mandé ofertas, le escribí a esa persona y nunca me contestó. Y me dio bastante pena porque era. Una cámara que, que me apetece mucho probar. Mira, Varsovita la tiene. Ya me estás dando envidia. Eh, es que es bonita. A mí me parece mucho más bonito este diseño que el de... Que el de la PNE, por así decirlo. Y eso que el de la PNE me gusta, pero... No sé. Este diseño está guay. Está guay. Um... No sé, es bonito, no sé si os, parece, si, os, si os lo parece a vosotros, pero a mí personalmente esta, esta Olympus PEN de E3 me parece preciosa. Mira, ahorita dice que es una pasada. Me fío, me fío. Eh, a ver, aquí tengo un asterisco, ¿vale? Esta Polaroid 320 que estáis viendo es una cámara que, que tengo. ¿Vale? Pero. aquí hay un pero. Esta es de las de Pilapart, de las de Fuji FP100, por ejemplo, ¿no? Entonces son carretes que a día de hoy los tienes que comprar caducadísimos y a precios de tinta de impresora. Y si no te quieres dejar un riñón en esa película, pues tienes un bonito objeto decorativo o un objeto de coleccionista. Que es lo que me pasa a mí con esta, con esta Polaroid 320. La tengo, pero me da que no la voy a usar o que no la voy a poder disparar en mi vida. Mira, Raquel tiene de este tipo y toda una nevera llena de peli. Es que yo hace no mucho... Hace como menos de un año estuve hablando con, un, con una persona de, de aquí de Vitoria que tenía un laboratorio, laboratorio barria, barra eh, estudio fotográfico. Minutito, a ver qué me está escribiendo por aquí la peña. Nada, no. Eh, y me dijo como que vendió dos o tres cajas de FP100 a precio de saldo o sea, no sé si, si pagó cada cartucho o cada caja, caja de, de FP100 la vendió a, a 10 euros o así y desde entonces pues odio mucho a esa persona por no habérmelo dicho pero bueno, es lo que hay cosas que hay esa cámara ya os digo que, que anda por anda por aquí por casa, algún día si queréis la saco pero es un armatroste, eh. Cuidado, es un armatroste. Pero bueno, es llamativo. No, dejas, no deja de tener un telémetro en la parte superior. Bueno, un bicho. Un bicho, chicos. Un auténtico bicho. Uh, venga, que ya estamos en la, en la recta final. <coughs> vale, una Pentax 66x7 o 667 o no sé cómo llamarla. Vale. Eh, esta cámara, que es probablemente una mole. Esto es una mole, una auténtica mole. Eh, es una cámara que me apetece mucho probar. ¿Vale? Yo no la conocía hasta hace. Mmm, tres años, creo que, que es. Sí, hace tres años. Que. Coincidí con, con Eugenio Recuenco, con el fotógrafo, con el famoso fotógrafo, y estuve de hecho retratándolo y tal. Lo retraté para, para el curro y tal, porque se había preparado una exposición de su proyecto 365, y cuando vi esa, esa calidad de las imágenes y tal, y nos dijo eso, que. Que, el, que casi todas, salvo un par de fotos, se habían hecho con la 6.7, con la Pentax, está. Me enamoré de ella. Claro, estamos hablando de una cámara que ahora en segunda mano pues, ronda los mil los euros con lente. Pero es una Reflex de más de 2 kilos de formato medio. Es muy llamativo porque casi todo el mundo la tiene con un grip de madera, como ese que estáis viendo. Y bueno, la semana pasada vi un cuerpo de esta cámara. Por 400 euros. Que si. Hubiese sido. Hoy, igual se hubiese venido para Vitoria. Pero. Pero venía solo el cuerpo con grip, pero no venían ópticas. Si hubiese sido con alguna óptica por 600, 600 y pico euros, se hubiese venido para casa. Lo del grip es brutal. Es que. Pensad eso, que es una cámara de 2 kilos. Es una mega mole. O sea. No sé si os he enseñado alguna vez, yo creo que la habéis, os he enseñado la, la Kiev 60. Pues pensad que es una Kiev 60, mmm, pero 10 veces mejor acabada, mucho más... Eh, bueno, iba a decir un poco más eh, ergonómica, pero bueno, sí, sí, más ergonómica, sobre todo por el grip y tal. No sé, son, son más de 2 kilos de, de cámara en tus manos. Necesitas ese grip porque sí o sí. O sea, si no tienes ese grip. Es que lo veo poco factible. Y que luego, pues eso. Que las lentes no, son, no dejan de ser Pentax. Y Pentax en lentes siempre están guays. Venga, empezamos con una... Con una fricada. Antes hablábamos de los Rolls Royce y tal. Eh, Alpa no deja de ser un Rolls. Eh, las Alpa... Son cámaras que desde que estoy coleccionando cámaras eh, me han dicho como esto no lo vas a tener en tu vida y cada vez que veo los precios confirmo que no voy a tener nunca una alpa pero me gustaría probarlas para saber si realmente eh, valen su precio que muy probablemente no pero me gustaría probarlas ¿De dónde es Alpa? Alpa es Suiza, si no me equivoco. Yo creo que Alpa es Suiza. Lo voy a confirmar. A mí me suena que es Suiza, pero lo digo ahora. Alpa Cámara. Alpa of Switzerland. De Suiza. Lo he dicho, um, además tiene unos diseños bastante peculiares. No sé. Uh, si fuese rico, me gustaría probar una. Venga, me quedan dos cámaras más. Vale. En Suiza, el más tonto hace relojes. Hace relojes y hace cosas de, pre de, gran de altas prestaciones y alta precisión. Um, vale, esto que veis aquí es una robot, que es probablemente una de las cámaras um, más curiosas por las que me he interesado en los últimos años. Vale, eh, es de 35 milímetros y hace fotos cuadradas de 24 por 24 vale, de objetivos intercambiables. Casi todos los objetivos eran de, del fabricante este de Snyder, kreuznach Suelen llevar un Sennar 2.8, un 1.9 en los mejores casos. No sé, a mí me llaman mucho la atención, ¿vale? Eh, sé de gente que hace, que co las colecciona y no son especialmente baratas porque este modelo, el robot Star, los... los o los Junior y tal... Eh, los más baratos rondan siempre la, los 100 euros hacia arriba así que mm, son cosas curiosonas eh, las últimas semanas también junto a la Vitesse he estado detrás de alguna robot de hecho se me escapó una quiero recordar pero bueno tampoco me, me, me urge pero sí que es cierto que es una cámara que quiero probar las cosas como son. Porque me llama mucho la atención por, por diversos motivos. El primero, pues, es eh, formato cuadrado, que sí que es cierto que tengo una, una taxona, pero no es lo mismo. No es lo mismo las cosas como son. Eh... Ya que hemos hablado de cámaras de todos los formatos, pues me he traído una de gran formato. Una. una Lindhoff técnica. Por traerme una de, de. este formato de 4x5. No sé. Veníamos de una pequeña y, y nos venimos ahora por una grande. No sé, me apetece probar ese formato. Probar. Disparar. Y si te vas a disparar. en ese formato, pues hazlo con una. con una Lindhoff que es. no sé. Es una cámara que tiene. que, que viene con escudo de armas en el frontal. Eso. Eso siempre es elegancia y distinción. No sé, me llaman mucho la atención estas, estas cámaras y me gustaría probarlas, pero ya son caras. Y eso que ayer, o antes de ayer, salió una por. por Wallapop por unos 400 euros o así, que no me pareció. No me pareció cara, la verdad, las cosas como son. Espérate. Para. Pero era de 9x12, ah, amigo. Me da que Foto también estaba al loro con esa. De esa. De esa Linhof. Um, y por meter la última ya. Pues no se me iba a olvidar. Pues. La cámara que. Quieren 9 de cada 10 personas que disparan en, en analógico. Y la otra, y la que queda, no la quiere porque ya la tiene. No sé, yo creo que todos queremos una, M, una M6. Iba a decir una M16, no. <laughs> Esperemos que todos no queramos un M16. No, no. Un M, una M6, pues yo creo que nos gusta a todo el mundo. A mí me parece la cámara. Ah. Es una cámara que no he probado, que no he tenido ni siquiera en mis manos, que me gustaría probar. Juguetear con una para ver cómo. cómo. cómo se porta. Y. Y nada, nada, es, es algo que me llama. Lo que pasa es que. Que eso, que ahora a día de hoy un cuerpo de estos en buenas condiciones. Estamos hablando de unos. 2.000, 3.000 euros. Buenas condiciones, con. Con una óptica... Mira, hay alguien que me ha conocido, que me ha reconocido hoy por eh, Victoria. Bonita, pero de tener dinero compraría antes una selva de formato medio. Iba a meter una, lo que pasa es que no sé por qué no la he acabado metiendo. Iba a meter una 500Z. Una, una 500ZM. Pero no sé por qué la, no la he metido a última hora. No sé. No lo sé. No lo sé. Mira, aprovechando que Foto Fotoabico había comentado que iba. Que él en las. Eh, en, mis, en la story que puse, qué cámaras os gustaría probar o tener y demás. Voy a leer todas las que me pasasteis en, en, las, en la story, porque salieron un montón de ellas, ¿vale? Dame un minuto. Bueno, por ejemplo, fotoavico lo que pone por ahí. Que dijo la Ceisi con ZM que me gusta más que las Leica. Pues mira, eh, Jorge de las Heras dijo una White Lux o una Fuji 617. Garrido 35mm muy, muy típico, pero una Leica M. Eh, The Witch of Discord dijo cualquiera que sea analógica. Tani Follet o Follet. Eh, una telemétrica soviética con varias ópticas. Uf, yo ya sabéis lo que opino de las telemétricas soviéticas últimamente. Eh, Pentax 67, Mamilla 7 salen unas cuantas. Roliflex TLR. Una Olympus Mew 2. Nikon F2A, una Contax G1, dice Juan L., que es una cámara que me, que me llama mucho a mí también. The Reader dijo una Mamilla 7. Eh, Nikon F4. Juan comentó la del KFC japonesa. Y también comentó una Hasselblad 903 SWC. Nuria nos comenta su, ma su amada Mamilla Press. Eh, de cabeza siempre cualquier Leica. Daniel Pérez una Mamilla 7. Alex B. Blatt, una Leica M6. Y Héctor comenta que, que le gustaría tener una cámara de, de 6x4,5 y otra de 6x7. Pero que se están poniendo a precios locos. Sí, a mí las Mamillas 7 me gustaría probar. Me gustaría probar mucho una Mamilla 6 pero no las modernas, las de fuelle, la a la que imitó la, la sigal que tengo por ahí. Es una cámara que me enamoré de ella en, en un vídeo de, de Eduardo Pávez Goye y, y me gustaría probar mucho las cosas como son. Y poco más, poco más chicos. Yo ya he acabado lo serio por hoy. Os puedo enseñar dos cosas curiosas que me he traído por aquí hoy. Una es mi primera cámara... De fotos, la primera cámara que me compré en mi vida. Que la pagué con mi... Con mi... Esto. Con la paga semanal. Esta cámara no sé si costó. Es que no, no me acuerdo cuánto costó, pero es que no llegó ni a... ¿Qué puedo costar? Eh, ¿5.000 pesetas? La vendían en, en un blister en el, en el Eroski. O sea, esta la, la vendían en, en una especie de blister, en el típico blister de plástico transparente y tal. Y me venía la cámara con las dos pilas. Una Noris. Que bueno, un autofocus de calidad, pues un poco. Pues, pues imaginaos. 35 milímetros lens. Pues, esto que tendrá un F5.6 o. Vete tú a saber qué. A ver si se ve aquí un poco. Os lo voy a acercar, pero no se va a ver en una mierda. No se ve una carajo. Bueno. Esto es lo que hay. O sea, con esto empecé. Pues eso, me costaría unas 5.000 pesetas. Creo que ahorré unas 5.000, 6.000 pesetas. Recuerdo cuando la compré. Y. Y luego, con el paso del tiempo, sustituyó al. Sustituyó a la Star Color de mis padres. Usábamos esta cámara en lugar de la Star Color que. Que compraron mis padres, que era una, otra point and shoot. Starcolor es una cámara. Una marca. Será hongkonesa o taiwanesa o tú a saber qué. Pero que se vendió bastante en, en España. Las cosas como son. No sé por qué. por pues me imagino porque. Serían súper baratas. Y. el distribuidor, pues. estuvo fino. Pero hay muchas. O yo al menos me he encontrado bastantes. De estas Noris también, ¿eh? De estas Noris. Lo que, os veo, lo que os digo por ahí. Una, esta es la Noris 205AF. Ahí lo veis, que es autofocus y tal, pero. Uf, menudo autofocus tenía esto. Pero bueno, os lo quería enseñar Pues para, para. que supieseis eso. Que esta fue la primera cámara. Y luego la, la primera de mi colección es la, la Chaika 2. Que por cierto, esta semana la he cargado con un. Con un Lomography 100 caducado. Que hoy, por cierto, he estado. Eh, fotografiando el, el el iba a decir el centro, sí, también el centro, pero pero principalmente mi barrio. Y, y por enseñaros alguna otra cosa que la semana pasada no os enseñé, este Super Tacumar. a ver si enfoca. Super multicote coated Takumar el 10528, que bueno. Está francamente bien y creo que se va a venir de vacaciones al a Levante. Por cierto, que lo sepáis, estoy eh, del 4 al 12 por, por la zona de Alicante y el 12, 13 y 14 de, de abril, digo de abril, uy, de agosto estoy por, Barce digo, por Valencia. Um, y luego, el, bueno, estoy hasta media mañana, eh, el 14. Y luego el 14, 15 y 16 estoy por, por Madrid. Vale, así que si estáis por ahí avisadme y, y nos tomamos una caña. Que por cierto ya he elegido las cámaras que se van a venir de vacaciones. Que van a ser la Olympus PNF. Se va a venir la Yasika 124G. Creía que me iba a llevar la Sigal TLR, pero... Pero... Por el peso prácticamente me llevo la yasica la mat Y luego en digital me llevo la. La. Lo diré. La Sony Alpha 7-2. Y voy a llevar un montón. Voy a llevar bastante, bastante cristal analógico. Adaptaré. Pues no sé, adaptaré dos o tres objetivos. Adaptaré dos o tres objetivos. Y. De película, pues llevo. Como mínimo un par de, de hectar 100 de formato medio y un portra 160 de, de 35 milímetros. Luego, si necesito más película, pues compraré. Que para eso voy a estar por Valencia, que hay tiendas. O estoy en Madrid, que también hay alguna tienda. Así que, feten. Avise y, te y nos tomamos una birra. Pues te tomo la palabra, de Reader. Y... ¿Qué más hay por ahí? No sé, ¿habéis comprado alguna cámara? Si queréis os digo un poco lo que lo que me he comprado yo. Si queréis os digo un poco lo que me he comprado yo, pero si habéis comprado vosotros cositas o o tenéis entre si tenéis algo pensado en comprar, id, id contando. ¿Dónde se pueden comprar carretes caducados? Ah, buena pregunta, Marsovita. Tienes en eBay. Yo te diría que... Ya que se ha portado bien conmigo... Te voy a pasar... El colega Stephen... De Buy More Film. Os he dejado enlace... En el... En el chat. Ahí lo tenéis. Eh, el enlace... Es un tío que compra bastante bien, que, que se porta. Yo he comprado bastantes veces en él. Gracias por el follow, Jolie. Y, y bueno, vende, vende película caducada. De, yo os diría, pues fíjate, desde... Es que vende de todo, el cabrón. Desde 35 milímetros, formato medio... Instantánea, incluso de otros formatos como pueden ser... Uh, a ver, lo que, que tiene por aquí. Pues carretes de 126... Este tío está loco. De 620. De 110. Tiene película de APS también. Mira, tiene una PS200 que algún día me voy a comprar, me voy a comprar. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Don Prado Cantero, buenas noches. Yo he pillado un filtro naranja para tirar un carrete caducado de infrarrojos de color que me han regalado. ¡Ostras, chaval! Pues ahí habrá que estar fino para dispararlo. ¿Qué más habéis comprado? ¿Qué más, ¿Qué más habéis comprado? ¿Qué vais a disparar? ¿O... Contadme cositas que he hablado mucho y quiero leeros. Hola, Yoli. Y hola, Gorri Venga, que antes de contaros cosas que he comprado, pues quiero. Quiero. Quiero eso. Quiero hablaros un poquillo. Arsovita está detrás de una F3, cuidado. Una F3. Pues. Espero que, que. Espero que te salga barata, porque las F3 ya son. Ya son palabras mayores. Hoy en eBay por 128 euros. Bueno, no está mal, ¿eh? 128 euros por una F3 no está mal. ¿Qué viene? Sí, pero sin óptica, me imagino. Nuria ya no compra más. Menos, ya no compras más. Menos sí, pero, menos, pero más no. Normalmente por 250. Sí, sí por eso te digo. Por 128 me parece una bicoca. Me parece una bicoca. Nuria se compró una, hace unas semanas una Golga y ahí me planto. Mira, Urdín Corri ya ha cerrado el trato que me comentó que iba. Quería una Lumier pseudo TLR y estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. Ya la ha conseguido. Mark, esta semana termino el segundo carrete HP5 disparado con la MINOX eh, 35GL. Las MINOX 35 son unos. es un camarón que flipas. Bueno, cualquier MINOX 35 es una gran cámara. Eh, también os diría que evitéis las 35L porque son las primeritas y todavía pues, no, no están tan avanzadas. Pero las 35GT ya son una gozada y las GL también van francamente bien. A mí me gusta mucho la Minox 35. La pena es que la que me compré en su día no estaba operativa. La que compré en su día, digo, para el sorteo que hice en, en, mi, en mi Instagram. Es una pena, porque hubiese sido un regalo maravilloso. Pero bueno, la chica que, que ganó el, la cámara se llevó. La chica que, que ganó el sorteo se llevó pues una Retina 1A que no está nada mal, las cosas como son tampoco. Porque también ha tirado la casa por la ventana porque se ha comprado también una Yasika FX32000. Esa es la cámara Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez. Eh, Juan se ha comprado una Olga también. A Juan le pega una, una. Tener una Olga. Le pega, le pega. Le pega, Juan, te pega. Yo tendría que probar a. Tengo que mandar a arreglar unas cuantas, entre ellas la Kip 35, que es la copia de la, de la Minox 35, porque creo que tiene, los, tiene las palas pegadas del obturador. Um... Pues yo que he comprado, yo he comprado una cocina CX2 rebrandeada, es decir, una revue no, una post, era una post y he pillado también últimamente una me he comprado otra eh... otra Revue que es en realidad es una sigal 4A solo que rebrandeada eh, y pone Revue 6x6 ha costado 4 duros y bueno por tener la, la coñita eh, me pillé una XD7 que igual necesita algo de mimo algunos mimitos y pero, que me venía con un 50mm 1.4 con un ROCOR 50mm 1.4 ese ROCOR me, me tienta mucho, me tienta mucho las cosas como son y me he hecho con mi primera con mi primera Nikon lo que os he dicho antes, mi primera Reflex Nikon que es una FG2, creo. O FG, o no me acuerdo cuál es. O sea... No, no me acuerdo. A ese punto he llegado ya, chicos. No me acuerdo ni lo que he comprado. Así estoy. Tengo un problema, lo sé. Soy un drogadicto. Las cosas como son. Pero bueno, es que han salido bien de precio todas. FG20 no. No, yo creo que es FG. Espérate que lo puedo mirar, ¿eh? Que tendría que hablar con mi... Con mi colega Mohamed. Yo creo que es una FG. Sí, una FG. FG. Nos tienes que explicar lo de Mohamed. Lo de Mohamed. Mohamed. Es. Es el. el mejor tipo que me ha podido tocar en la vida. Así os lo puedo decir. Y hasta ahí voy a leer. Um... ¿Qué más? ¿Qué más? Llevamos una hora y veinte. ¿Estamos un cuartito de hora por... por Wallapop? ¿O queréis eBay? O... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis hacer? Vamos a estar un ratito más. Estamos por veinte minutitos más y nos vamos antes de... Antes de que se nos haga más tarde. ¿Cómo lo veis? Tu, 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 tu. Yo he entrado por primera vez, mientras estaba hablando con vosotros ahora, acabo de abrir por primera vez eh, eBay después de mucho tiempo. Y veo que se les está yendo la chola a los señores de, en eBay. eBay antes molaba, ¿eh? Pero se han puesto unos precios locos. Y por lo que veo, hay mucho material británico, que es de lo, de lo menos interesante ahora mismo. O la Pop es más caro que eBay. Puede ser... Pues antes sí. Ahora te diría que, que cuidado, ¿eh? A ver, hay cosas que, que eBay me, me gustan más. Por ejemplo, la seriedad... Bueno, que si ganas una... Que si ganas un... Iba a decir una puja. Una subasta es tuyo. Y punto. Pero... Pero lo que veo es que hay mucho menos material que hace. No sé, que hace dos años. Hace dos años, para mí, los domingos eran los días de, de eBay. O sea, mmm, como dos días antes. Dos días antes, imagínate, el viernes, cogía eBay, buscaba las cámaras más interesantes. Eh, las cámaras más interesantes que había. Eh, a lo largo, las subastas más interesantes que había a lo largo del domingo, y me hacía un listado y las ponía en seguimiento y me podía pasar 6, 7 horas en, en, en el mundo de las subastas. O sea, yo recuerdo que había, había domingos que me acababa comprando hasta 5 cámaras. Y... Y por lo que veo... No veo nada. O sea... Es que estoy ahora mismo entrando. Voy a compartir pantalla. Dame un, un minutito. Videocapture. No, ¿Esto dónde estás? Aquí. Dame un momento, chicos. Uh, segunda mano. Aquí. Vale. Ahí vais a tenerlo. De, uh, con los aranceles británicos bueno que estabais comentando con los aranceles británicos eh, urdingorri fotavico es que lo que pasa que con, que con el tema de aranceles todo el mercado británico pues ha perdido mucho interés para en ebay y la mitad de las cosas de ebay antes eran eran reino unido la mitad de las cosas interesantes así que Eh, por cierto, nos tenemos que olvidar del Japón. He leído que aduanas te crujen. Bueno, ahí te lo está diciendo un poco tanto la respuesta a Mark, tanto Javico como Urdingorri. Que si no es especialmente caro, está bastante bien. Hay que fijarse un poco también en el, en el vendedor. Opiniones y demás. Y leer bien lo que te estás comprando. Porque hay veces que pone que están en estado... Mint 5 pluses y están destrozados. Así que revisarlo es un poco. Pero lo que pone por ahí eh, también Urdingorri, que luego tienes que calcular pues que, que va a subir considerablemente por el tema de aranceles. Y créeme que te lo pueden parar. A mí ya me lo han parado. Um, ¿Qué más estáis poniendo es interesante por lo raro el material. Es a ver, yo siempre os digo lo mismo. Yo es que a mí lo, lo que deberíamos hacer es coger un montón de cámaras, pues tipo Cece-Icon, comprar un contenedor, llenarles, llenarlas de Cece-Icon y, y de cosas así. Que a cambio los japoneses nos mandasen su material, cosas que para ellos son pues, lo, la purria y nosotros no lo hemos visto en nuestra vida. Pues como puede ser, yo qué sé, pues aquí vemos Cece-Icon Netar por un tubo. Y allí tendrán, pues, yo que sé, Mamillas o, o, yo que sé, Olympus Chrome 6. Que nos hagan un intercambio. Nosotros les mandamos Wear y que ellos nos manden, yo que sé, ricos FC1s, que están muy guays. Pero mirad lo que, está, lo que os está diciendo, no sé si es que. Por ejemplo, eh, 11 euros te piden por estas dos cámaras. Antes. Es que creo que lo estaba diciendo Varsovita, que, que el verano pasado a este y que lo ha notado mucho, mucho menos. Yo es que la, hace unos años, los domingos había un montón de, de chollos. O sea, podías encontrar subastas que no, habían, que no se habían subido eh, nada y que te llevabas una, yo que sé, una retina por 20 euros con gastos de envío. ¿Vale? Había un. Hay un usuario. Os Lo puedo buscar, a ver, dejadme un minuto. Es que os lo voy a buscar, ¿vale? Pero había. Antes yo seguía un tío. A ver si lo encuentro y, y, os, lo, y os lo comparto. No, hombre, no. A ver, yo creo que es este tío. Sí, mirad. Um... Esperad que comparto otra vez pantalla. ¿Vale? Este tío, Cia Berlín, ahora tiene 656 seguidores y tiene como 2.475 de publicación, ¿no? El 99% lo, lo recomienda. Yo este hombre, este, era, este A este hombre le he comprado. No os exagero si os digo que, que le he comprado una veintena de cámaras, ¿vale? Eh. Este tío tenía un material cojonudo. Cojo, vamos, cojonudo no. Barato, cojonudo no. Principalmente tenía cámaras alemanas por 4 duros. Todas mis exa, o prácticamente todas mis exa, han venido de, de este hombre. Eh, un montón de prácticas. Eh, este tío también es muy mítico porque suele vender muchas Roley 35. ¿Vale? Por ejemplo, a este tío... Le he comprado yo en una subasta que nadie pujo por ella. Una. Es que la estoy buscando con mis ojos. Una Canon T70. Me costó un euro con 12, eh, con 12 de gastos de envío. Es decir, por 13 euros me, con... me traje una T70 que está 100% operativa. Y antes tenía un montón de material. Y veo que ahora mismo tiene cuatro chorraditas. Y luego había otro. Yo creo que era Raima. Esperad, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Uf. A ver, yo creo. Dame un minuto, que voy a mi Bay y seguro que encuentro por ahí mis. Encuentro al, al pavo este. A ver. Esperad que estoy volviéndome loco. Ah, compras. ¿Dónde están? Historial de compras. ¿De los últimos 60 días? No, del año 2020, por ejemplo. De este hombre, yo creo que es. Mirad. Uh, quedaos con... Esperad, eh, comparto pantalla. Quedaos con este tío. ¿Vale? Con Raima 4116. Este se llama Rainer. Ya que no los estoy usando, pues usadlos vosotros. Yo ya a estos dos no los no trabajo este, su material Rainer es un tío bastante fiable y ahora encima ya eh, ya acepta Paypal y acepta tarjeta de crédito yo cuando empecé a comprarle solo pedía transferencia bancaria que es una putada porque pierdes la garantía de Ebay pero le he comprado un montón de cámaras por ejemplo la cámara del que sorteé viene de, de Rainer ¿Vale? Y suele tener cosas muy baratas y suelen funcionar bastante bien. ¿Vale? Principalmente tiene cámaras... Eh, este chico es alemán, o este hombre es alemán. Tiene muy pocos seguidores. Seguidle, porque es interesante. Y suele ofrecer cámaras, pues, por cuatro duros. Por cuatro duros. ¿Vale? Así que, tenedlo en cuenta. Compartiéndonos un poquito de, eh, de información. Voy a abrir Wallapop. Vamos a estar un ratín, 10, 15 minutos, y nos vamos, ¿vale? Vale, voilà uh, pop, cámara analógica. Vale, eh, ya está. Comparto pantalla nuevamente con todos vosotros. Vale, lo estáis viendo. Bueno, vamos a empezar con las faltadas. Esto, ¡epa! No, quítate, que no quiero... ¿Cómo lo puedo parar? Es que no quiero que se vea esto. Que no me interesa que se vea. Bueno, fuera. Um, vamos a ver cositas. Por ejemplo, una Olimpia piden por ella 40 euros. A mí si me dais 15 euros, os mando una a estrenar. Una Olympus 101, que es OM101, que es probablemente la cámara que más odio de este planeta. 75 euros. Que se la queden ellos. Eh, una, refle una EOS 3000 por 100 euros. Una locura. Me sorprende que alguien haya comprado esta Kodak de 110 por 17 pavos. Una Rally Classic TEF... TE será, me imagino. Por 795, bueno, es una edición especial, actual, clásica y tal. Bueno, 795 si tienes dinero. Una DINET, una Dakora DINET. Años 50, 45 euros. Me parece carísimo para lo que es realmente esta cámara. Tengo una. Tengo una Dacora DINET. Que el tío no sé si fumaba o, o directamente vivía con un cigarro al lado. Porque es que huele a tabaco la hija de puta. O sea, lleva conmigo como dos años. Y es que huele mal. Pero fatal. Minolta Dynax 7000. 50 euros. Bueno, no está mal. Base cámara reflex EOS 3000. Por 40 euros ya me parece más guay. Mira, antes se hablaba de que quería yo un Spinner 360 grados de estos. 50 euros. Bah. Con caja y tal. Bueno, no está mal. Este se ha flipado. Por muy. 122k que sea, y que, esta, y que este Helios sea de montura PK 150 euros, me parece un auténtico atraco. Cámara analógica 25 euros, nada, nada. De aquí no veo nada que me llame la atención. Mira, esta es APS. Esta lina la tengo con caja, creo que os la enseñé un día. La tengo con caja y con instrucciones mecanografiadas en... al castellano. Una MiU2, 150 euros. Una de Telepi y de Coca-Cola, 30. Yo me compré una de estas por 5 euros. Mira, una FX3. 90 euros me parece una locura. Las cosas como son. De esto, nada. 100 euros por una. Por una Zenith. Estamos locos. Nos hemos vuelto locos. Oye, no os leo por el chat. No sé si estáis muy atentos o si os habéis muerto todos o si me he caído y nadie me está hablando por eso. No lo sé. No lo sé. Dadme señales de vida. Decidme si. Si sigo vivo. Aquí me pone que está emitiéndose. Atentos, atentos. Vale, 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 vale. Vale, ya está. Está flipando. Vale, 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 vale. Eh, 50 euros por una Canon con un chustero. Bueno, bueno. 120 euros por una SRT 101B. Bueno, no está mal. Algo cara, pero no está mal. Cámara de fotos Nikon, 58 euros. No sé, será un F. Esta es la F50, creo. Una Stylus, que no deja de ser un Olympus Miu, 150. Una Spotmatic F, 90 euros. Y el cuerpo solo, ¿eh? Con detalles de uso a nivel estético. Nos hemos vuelto locos, chicos. La XA2 por 130 euros. Nada. Una FM2 por 400. Um, Tejal frames baratas. ¿Qué recomiendas? ¿Qué modelos de Olympus Pen? A ver. De Olympus Pen recomiendo y no recomiendo. Eh, recomiendo las Olympus Pen EE. Siempre y cuando funcionen bien... Eh... Estoy pensando en tirar... Entonces, que no quedan ni gol, en tienda. Eh... Pues a ver, una EE2, EE3... Pero yo te recomendaría una EES o 2 o 3. ¿Por qué? Pues porque ya tienen enfoque. Por zonas, pero enfoque. Y lo que pasa es que... Claro, esas cámaras conviene comprarlas en mano. ¿Para qué? Para probar si funciona el fotómetro. Para ver si reacciona poniéndole la mano delante del objetivo, a ver si se levanta la, la cortinilla roja, etcétera. Si no, pues comprar una chaika. A mí es la cámara que más me flipa. Alguno de, de los que está por aquí la ha probado y sabe que hablo maravillas de ella, la chaika. Con que ahora podemos enseñaros, pero. Hay precios que están un poco locos. Una FM2 por 400 euros. O sea, esto estamos locos. Una Diana Mini 45. Esperad. Merording Gorri se enamoró de la Chayka por mi culpa. Voy a poner chaikas. Lo que pasa es que están caras ahora mismo por España. Y no hay muchas. Hay una por 75 y una por 110. A ver, estas eh, tienen una pega, que no tienen fotómetro. Y el enfoque lo tienes que hacer a ojo. Pero no deja de ser un objetivo M39, que lo puedes reutilizar. Uf, me flipa, pero hace unos días empezó a trabarse el obturador. Uf. Malo. Malo. Hola, Juan L. Pues. Pues una pen EE. -E, y si puede ser mejor EES. Mejor. Mejor las cosas como son. Y si no, Half-Frame. Es que. Pero esto ya no merece la pena. 70 euros no merece la pena. No merece la pena, no merece la pena. Fuera. Yo me estoy fijando... Hostias, ordena... están ordenados por distancia. Voy a ponerlos por novedad. Por novedades. A ver. Super ofertas. A ver, super oferta cámara, una X300 con... No, no es super oferta, chico. Tampoco, tampoco nos flipemos. 100 euros por esta, por esta Yasica, no. 900 euros por una mamilla RBS Pro S. Uf, tentadora. ¿Es muy grave que la luz del visor que avisa de baja velocidad en la rico FF1 se ilumine siempre? Pues no la he probado lo suficiente como para decirte eso, pero aquí lo importante es saber si funciona. Tápale la célula y comprueba si en modo automático dispara, dispara bien, o sea, obtura de diferentes, a diferentes velocidades. Ahí es como sabría si, si importa mucho o poco o nada. 45 euros. No. Esta Olympus Trip. 30 euros. No, por favor. No compréis. Esto me he reído hoy un montón con él. Con este, con esta oferta. ¿Vale? Cámara Chinon. 150 euros. Que pide... Que antes pedía 200. Por esta Chinon. Que ya está usada. El pack fotográfico, cámara analógica, en perfecto estado, con grip, funcionando, correa original, algo oxidado, los remates, bueno, filtros variados, flash rico, que, ¿eh? funcionando, objetivo 50mm, objetivo 35 70, objetivo 28mm, el 75 300, vale. Este tiene los clics del diafragma sueltos y se cierra a F22 solo. Se puede arreglar muy fácilmente. Todos los objetivos tienen hongos. Que se pueden limpiar. Aún así, la imagen resulta resultante es nítida. No tienen ni un arañazo. Bolsa grande de transporte que confunda impermeable en uno de los bolsillos. Colega, pedirme eso por unas cámaras que necesitan mucho cariño... Ya te has costado 200, eh. No noto que cambien las velocidades. Pro ¿Y eso en, en modo... cuando lo seleccionas en modo auto? Porque con el diafragma me imagino que no cambiarán de velocidad. Eso será para flash. Una conica. A mí las conicas no me dicen nada. Las cosas como son. Esta, esta Pentax me mola el diseño, pero 85 euros, ¿no? Mira, si queréis una EOS buena, bonita y barata, 19 euros. Aquí tenéis otra por 55 euros, no está mal, de precio tampoco. Una Canon por este precio, not bad. Estas cámaras funcionan de puta madre, las cosas como son. Esto ya sería una maravilla, aunque es una M4E, ¿eh? tenedlo en cuenta. De conica me gustan las lentes. Tengo un montón de lentes de cierta persona que nos está viendo. Que algún día se las llevará de mi casa. Y si coincido contigo, está francamente bien. Nada, una cocina 200 pavos, chicos. O sea, ¿quién en su juicio va a pagar 200 euros por una cocina? De locos. Eh, 100 euros por una Lubitel 2. No paguéis más de 30 euros por una Lubitel. Es mi consejo. No pagáis más de 30 euros por estas cámaras. Y si queréis, os, os digo por qué. Eh, cámaras en miniatura, 25 euros. Mira qué bonita esta minolta. Con diferentes velocidades y diferentes aperturas. Es una gozada de cámara. Dilo, dilo. A ver. Son cámaras que, si os fijáis, estas ruedas dentadas son fácilmente. Estas es de metal, pero hay otras que son incluso de plástico. Entonces. O bien se van forjando, forzando, o bien se saltan algunos eh, dientes y ya se desincroniza el, el, el enfoque, ¿vale? Entonces, os quedáis sin una cámara útil. A mí me pasó con mi Lubitel 2. Y luego lo que tienen es que el enfoque de las Lubitel, aunque la, la pantalla es súper luminosa, el enfoque cuesta, porque no es... La pantalla no es tan nítida. Entonces, son cámaras guay para empezar, para tener una TLR barata, pero pagar 100 euros por una Lubitel. O incluso 60 o 70 euros, como se están pidiendo ahora. Me parece una locura, porque son cámaras, sí, chulas y tal, pero uf, cuidado. Y ojo, que me gasté hace no mucho 50 o 60 euros en una, con caja y tal, pero porque, era, porque quería hacer cerrar la colección, por así decirlo. Que es la Lubitel 160, que es de las que no se ven tantas. Hay una Yasika rápida en Wala. No sé si la has visto. Vi una que estaba muy barata, que costaba como 50 pavos. Que dije, va, ya la compraré. Y ahora me arrepiento de no haberla comprado en ese día. A las tenéis les pasa que el visor es amplio, pero te da poca info para acertar el enfoque. Eso es, eso es. Esta Canon me llama mucho la atención este diseño. La Canon Snappy. 50 automática. Me mola, no sé. A ver, voy a abrirla si nos importa. Mira qué guapis. Me mola de lo rara que es. ¿No os pasa? Que hay diseños que decir, mira, no es bonito, pero me gusta de lo, de lo rara que es. Snappy. Ah, la putada es que solo reconoce dos ISOs. La 100 y la 400. Pero ojo, luego de, de lente no está mal, porque tiene un 35mm 3.5, o sea, es luminoso. La Reto 3D, esta cámara la, la intentaron poner muy de moda hace como un año o dos años, los chicos, por ejemplo, de Safe Light Berlin. Es una cámara que no me dice nada. Sí, puedes hacer GIFs animados, pero. 85 euros para hacer cámaras. Para hacer un GIF analógico. Pasando. Eh, las Nikon estas not bad. Aunque están un poquito caras para mi gusto. 30 euros no está mal. No está mal. Juego de cámaras reflex, reflex digital y analógica. 400 euros. Paso, paso, pasando, pasando mucho. Una Baby sen Esto será 127 o 126 o alguna cosa chunca. A ver. Date la vuelta. Date la vuelta. Pues oh, si sí está rotísima. Ah, no. Es de 35 milímetros, pero es que su puta madre está destrozada. 30 euros, pide. Algunos signos de uso. Me cago en 10. Y está más cascada que mi pobre padre con 80 años. No sé, no me dicen nada. Las, la, las marcas en francesa, esta, todo su material está súper caro. Y no me dice nada, chicos. Pero bueno, oye: 12 pavos. Una cámara Fujifilm, nada. 150 euros. Una Minolta, ¿cuál es? 300. Bueno. bueno. Nada de estas ya hemos hablado, nada. 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 Pues lo que decías antes, Juan. Estaba la Rapide esta, la Yasica Rapid eh, rapide. O Rapide, o rapidy o no sé cómo le eches llamarlo. A ver si sale por aquí. Es una cámara half frame, muy curiosona un diseño diferente. A ver si se carga. Aquí está. Bueno, hay varias. No, pero es la misma, ¿no? Todas, sí. Bueno, ahí la tenéis. Una cámara curiosona como poco. ¿Vale? Con sus aperturas por aquí, abajo con sus velocidades. Mira, del año 1961. Es. Muy, 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 muy curiosa. Esta, de estas hubo uno, joder, vaya hostia, se, lleva, se ha llevado esta, ¿eh? ¿eh? De estas hubo una por unos 50 euros que no la pillé en su día y ahora me da pena no haberlo, no haberlo hecho. Pero bueno, oye, a veces pues fallas, fallas. Juan L, a mí claramente me han timado con la Rico me dijo que funcionaba y al llegar estaba el obturador atascado y en modo auto dispara siempre a la misma velocidad de diafragma hostia vaya putada tío es que eso es un poco el rollo de de Wallapop, un día si queréis hablamos una después de vacaciones hablamos un poco de mis experiencias comprando en Wallapop, en Ebay y en otras tiendas y, y, la, y la experiencia que tengo con, con Wallapop es de. es regulera. Es regulera. En cuanto a, a conocimientos de gente. Muy, muy complicado. Muy complicado. Y pasa mucho lo que, lo que le ha pasado a, al amigo Juan L. Que te dicen que sí, que funciona porque dispara, porque arrastran. arrastran el mecanismo de. De, de carga disparan, suena el clic, pero claro, no se, no se abre el obturador, o el, o el diafragma está seco, o, o no funciona el fotómetro el, o el telémetro. Es lo que pone, y lo que pone ahí es nuestro colega que te da pena, pero es tirar dinero y, y te sientes como una patada. Te sienta como una patada. No más parece un rastrillo que hay en Internet. Hombre, es que, es que no deja de ser un rastrillo. Lo que pasa es que... Hay, nos intentamos fiar de lo que, nos, lo que nos venden o lo que nos dicen, pero claro, hay gente que cree que... Pues como suele decir mi padre, ¿no? Hay mucha gente que lo más redondo que ha visto en su vida es una onza de chocolate. no sé hay, hay un poco de eso de ese rollito no sé no sé ahí están las rápidas Las no sé de cuando tenían cuando Yasica tenía este este diseño de letra un poco rollo rollo Far West rollo Far West um... Pues yo no sé, yo creo que lo vamos a ir cerrando ya, vamos a ir cerrando, no sé si, os, si lo veis, vamos a ir eh, echando el cierre ya por hoy, porque bueno, pues llevamos ya casi dos horas y ya nos queda uno antes de irnos de vacaciones. No sé qué hacer para la semana que viene. Mira, los que os habéis quedado hasta el final, a ver si se os ocurre qué podemos hacer la semana que viene o de qué tema podemos hablar. ¿O qué queréis hacer? Yo me, de, me dejo hacer un poco de todo. Um, yo la verdad es que el próximo domingo estaré casi más pensando en, en ir haciendo la maleta que, que en hablaros de cosas serias. Así que si queréis hablar de alguna chorradita, si queréis que, que veamos alguna cosita, lo que más rabia os dé. Lo que más rabia os dé. ¿Vas a Santa Pola? Voy a Santa Pola. Marcho. Marcho el 4 de agosto para ahí ya, poquito a poco. Yo fui dos o tres veranos cuando era pequeño. Yo voy, pues porque allí tiene mi padre desde hace un par de años alquilado un apartamento y me, y me deja las llaves. Bueno, lleva ya como 5 años. Lo que pasa es que yo he ido los últimos 2 años ya. Este será mi tercer año seguido ahí. Y bueno, a ver, eh, no está mal el sitio. Y está guay. Hay sitios mejores, pero bueno, para... Si lo que buscas es un poco de playa, comer bien y estar tranquilo, pues... Sitios como Santa Pola están ideales. Luego hay Gandí tienes Gandía, tienes Torre Vieja, tienes Benidorm, tienes esos sitios para ir un poco más de fiesta o para si eres más joven, pues pasa un poco como. Eh, recuerdo subir a un barco y llegar a la isla de Tabarca, las Tabarqueras que les llaman, creo que se les llama a, esas, a esos barcos. Mi padre conoce al dueño de uno de esos barcos. A mí es un poco como como la dicotomía entre Salou y Cambrils, ¿no? No sé si habéis estado alguna vez en Salou o en Cambrils, pero Salou es es un es un municipio de Tarragona, pues que está muy muy centrado o sobre todo, por ejemplo, en, en el País Vasco, ¿eh? os estoy hablando. Es muy como el destino turístico de cuando tienes 18, 20 añitos y te vas con tus amigos, pues a estar una semana de farra. De fiesta, vamos, farra aquí es fiesta. Um, y. Yo, por ejemplo, he estado como tres años yendo a, a Salou pues eso, de marcha. Eh, era el clásico que, al que iban los, los ingleses hace unos años, que se liaba la de Dios es Cristo. Era un poco rollo Magaluf. O durante una época. Y luego estaba al lado, en el pueblo al lado, que es Cambrils, pues está un poco más, más centrado para turismo familiar. O, sobre todo, eh, acaba yendo más familias, es un turismo más relajado, más más familiar, vale, menos fiesta y, y eso es lo que me pasa un poquito con Santa Pola. En Santa Pola yo no no busco fiesta porque no voy para, para la fiesta. Voy más bien a pues eso, a estar allí unos días, a desconectar. Este año voy principalmente a, a relajarme, a hacer un me, voy solo de hecho este año me voy a hacer un retiro espiritual porque tengo tengo cosas que reflexionar y sobre todo también quiero. Um, lo diré. Quiero. quiero escribir el que puede que sea mi primer documental como tal. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Es un proyecto que está ahí, que. que me hace ilusión y que necesito pues empezar a. preproducirlo. A, o al menos hacer la preproducción del. Del guión, y creo que en esos 8 o 10 días que voy a estar allí me va a venir muy bien para, para centrarme en ello. Cuídate mucho, de, de, de Reader. Y te tomo la palabra, ya me, me apunto para, para cuando esté por, por Valencia, pues deciros. Decirte. Y. Y eso es un poco lo que, lo que me apetece hacer por allí. No descarto hacer algún directo, pero no bases de cámaras. Igual aprovecho que, que, que. en. ¿cómo se llama? en esta. En esta aplicación puedo ver películas de. podemos ver juntos películas de. de Amazon Prime. Podemos, puedo emitirlas, puedo hacer streaming de películas que estén en Amazon Prime y. y reaccionar y tal. Igual lo hacemos, no lo sé, lo veremos. Y, y necesito es un poquito de paz, de descanso. Y lo que comentaba por ahí Nuria, de cámaras que te hayas llevado de viaje y que nos enseñas algunas fotillos, es que yo hasta, hasta Nueva York en 2019 no había llevado una cámara analógica. Así que. tampoco, tampoco os puedo enseñar muchas cámaras más allá que la Canonet 28 que me llevé a, a Nueva York en diciembre. Este año lo que os he dicho, me voy a llevar la. La Jessica Mat, la Olympus PNF. Y si la Olympus PNF funciona, vamos, funciona, me gustan los resultados, se acabará viniendo conmigo a Estados Unidos a finales de año. Así que um, no lo sé, no lo sé, veremos lo que, lo que se tercia. No es una rutina en directo de lo mejor de Santa Paula, sí, os haré directos. Porque ya os diré que seguramente habrá momentos en los que me aburra y digo, pues voy a, voy a conectar con Twitch, voy a conectar por, por Instagram, lo que sea. Eh, y eso, pues vamos viendo lo que se nos ocurre de cara a, de cara a la semana que viene, ¿vale, chicos? Eh, nada, lo dicho, vamos a ir cerrando. ¿Revelarás durante vacaciones? Eh, no, hasta que al menos, hasta que no vuelva de vacaciones, no. Y si todo va bien, tengo que mirar a ver, por ejemplo, en 1816, a ver si están abiertos en Madrid en agosto y... Y les dejaré por allí películas eh, carretes y si no pues me lo traeré para Vitoria lo dicho uh, nos vemos la semana que viene última antes de vacaciones mientras pasaoslo bien que os sea que os sea leve la la semanita y descansad y a tope así que a tope a tope cuidaos mucho gracias Juan L, Nuria Hugo Prado Cantero eh, fotabico eh, Mark, a todos los que estáis por ahí, gracias por haber estado y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, chao, aur, bye.